Ahí está la supresión de la atención médica continuada y de las guardias en el consultorio de San Roque de Río Miera, después de 20 años en servicio. Ahí están los 16 consultorios médicos rurales de los que yo tenga conocimiento, que se han cerrado en municipios como Villafufre, Valdáliga, Varello, San Vicente de la Barquera, Arnuero o Puente Viesgo y ahí están las reducciones de profesionales y las reorganizaciones de los horarios de atención médica que siempre son a la baja y siempre son igual a recortes en consultorios como río tuerto escalante matienzo villaverde de pontones cabezón de liébana pesaguero o el inexplicable y tan de actualidad caso de voto para justificar mayor coste de nuestros servicios más financiación y más solidaridad. Pues bien, paradójicamente, quien invoca estos criterios de puertas hacia afuera y frente al Estado, luego los desconoce dentro, prescindiendo de ellos y de su aplicación a la hora de prestar servicios sanitarios en su propia comunidad autónoma. Pero vayamos a Cueto, porque el vergonzante cierre del consultorio médico de Cueto es, además de socialmente insostenible y de técnica y políticamente injustificable, la dramática confirmación de que esta sangría prosigue, de que prosigue la sangría en este tipo de atención. Porque aquí se ha pronunciado todo el mundo y todo el mundo lo ha hecho a favor de los vecinos a favor de la reapertura del consultorio y en contra de la decisión de la Consejería. Fíjense, lo han hecho los vecinos afectados a través de su asociación. Lo ha hecho el Consejo Municipal de la Salud. Lo ha hecho la FECAF. Lo ha hecho la Junta del Personal del Área 1. Y lo ha hecho también el Pleno del Ayuntamiento de Santander. Casi nada. Como ustedes saben, por mayoría y con el apoyo significativo, muy significativo, del Grupo Municipal Regionalista. Hasta hoy hemos dado tiempo y dejado espacio para la reflexión y ahora con ocasión del nuevo periodo de sesiones pues toca retratarse. Si el Partido Regionalista de Cantabria, si el presidente Miguel Ángel Revilla quiere reabrir Cueto, no necesita del Partido Socialista, porque tiene al Partido Popular a su disposición. Y si no, si levanta la mano y vota no, pues desde luego deberá emplearse muy a fondo en explicar a todos los cántabros sus contradicciones, sus intereses y desde luego esos principios de quita y pong.